Pues continuamos, edición de miércoles de la Hora Rojiblanca. Estamos en la Abadía, Cervecería La Abadía, Marquense Casabales número 73, siempre con el patrocinio de Cierres Metálicos Riestra. Y hoy, literalmente, no estamos en la Abadía porque lo estamos haciendo de manera telemática. También saludamos a la gente que nos sigue en el canal de YouTube Conexión Sporting, que también ahí pueden vernos las caras. Esto a veces es contraproducente porque en la radio la gente se imagina cómo somos, luego nos ven y se viven unas Claro. decepciones tremendas. Pero bueno, con Manrique Saras no, porque se esperan que sea así bien. Con buena percha Bien como partido, tiene ¿no? él. ¿Qué tal, Manri? Muy buenas. Muy buenas noches, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, no nos podemos quejar. Bien, bien. Hoy librando, ¿no? En vez de estar en la abadía, estás en casino. Hoy sí, de momento librando, sí. A ver qué Muy pasa. bien. Óscar Carcedo, muy buenas. Muy buenas, Juan. ¿Cómo Pues nada, a ti estamos? ya te tienen visto porque venías a la tele, vas a la RPA, vas a no sé dónde, tertulias por todos lados, casi para hacerme un hueco. Tengo que pedirte ya con un mes de antelación, ¿eh? Te veo que Nada, te sí, es solicitan culpa demasiado tuya. últimamente. Y es culpa tuya que me pones en el escaparate y bueno, luego pasa lo que pasa. Yo te marco una Encima, encima cláusula, me ¿eh? pones, encima yo, tú me pones en el escaparate y yo me pongo de oferta. Entonces, claro, se juntan las dos cosas, ¿sabes? Escucha, yo te firmé una cláusula de rescisión. Yo no he cobrado nada todavía. A ver si vamos a tener problemas, ¿eh? Con otros medios. Cuidado. Vamos a negociar Bueno. ahí. Bueno, y Álvaro Conejo en Málaga, también muy solicitado, en este caso por su hija, que creo que has tenido que ir a buscarla hace un ratito a la guardería. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente me tocó ir a por ella, que era la hora. Y ya sabes, las Bueno, obligaciones. ¿qué tal tiempo tenéis por Málaga estos días? Pues hoy lloviendo, como creo que en toda España, pero estos días atrás andábamos rondando los 30 grados para dar Bueno, envidia ahí para el norte. no, no está mal, no está mal. Por la zona de Alicante donde estoy yo también, hoy lloviendo todo el día, ayer hizo sol, mañana creo que hace bueno otra vez, esto es una locura. Pero bueno, en breve estaremos ya otra vez por Gijón con ganas de estar en la abadía. El próximo miércoles in situ. Pero bueno, lo hacemos hoy de manera telemática y con noticias, lo comentábamos antes, el fallo del comité que para muchos es fallo de verdad, del comité de competición sobre las sanciones. ¿Qué os parece, Manrique? Dos partidos a Rivera y Berto. Bueno, yo creo que si el comité de competición toma la decisión de suspender los dos partidos, pues tendrá una serie de datos y una serie de imágenes que seguramente nosotros no disponemos y seguro que se habrá hecho justicia, ¿no? Porque justicieros somos todos y después del partido la gente pues pedía echarlos del Sporting, meterles no sé cuántos partidos. Llega al comité de competición, que el Sporting yo creo que tampoco es que sea muy benévolo con él habitualmente. Y deciden suspender los dos partidos solamente. Entonces, yo quiero suponer que habrá cosas que nosotros no hayamos visto y que, pues a lo mejor es que hubo una provocación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que si dan dos partidos, es que merecen dos partidos. Y es lo que quiero creer. Vale, tú, Óscar, ¿cómo lo ves? A mí me parecen pocos, la verdad. A mí me Claro, parecen ¿pero por pocos. qué? No sé lo que no vimos. No sé Claro. lo que no vimos, pero es que basándonos en lo que vimos, dos partidos me parecen pocos porque entonces por esa regla de tres, bueno, cuando hay una entrada fuerte en un campo con el balón de por medio, nunca debería haber dos partidos de sanción. O sea, sería una exageración, porque en este caso ya se acabó el partido, no hay balón de por medio y te lías a mamporros. Yo no te digo que depende de cómo sea el vídeo, si se aprecia o no se aprecia una provocación, puedan sancionar también al provocador, pero desde luego los que metimos los mamporros fuimos nosotros, o nuestros jugadores, mejor dicho. Y a mí, sinceramente, o sea, yo como sportingista me doy por contento de poder saldar esto con dos partidos de sanción, me doy por contento. Ahora, mi opinión sincera es que merecen más sanción de la que se les impuso. ¿Y la tuya, Álvaro, tu opinión? Pues yo discrepo de Óscar. Yo creo que la sanción es justa porque está claro que el comité vamos, que el Sporting en las alegaciones ha mandado algo que nosotros no hemos visto y que el comité sí vivió y apreció y que ha estimado que dos partidos para Berto y para Rivera y uno para Johnny pues es lo adecuado. Entonces, evidentemente todos vimos en la tele y en el campo bueno, las provocaciones previas, que no se deben caer en ellas, todo se ha dicho. Yo creo que pecamos de pardillos en eso también, no solo en el partido en sí, pero evidentemente, por lo que se comenta, pues, debió de armar lo que se armó en el túnel de vestuario y demás, es evidente que ahí tenía que haber muchos más sancionados de los dos equipos, no solo nuestro, y que la macarrería fue por las dos partes, pero bueno, así que yo lo veo justo.
quizá eso también pueda ser, ¿no? Que en realidad a lo mejor los nuestros pues le podrían haber caído más partidos, pero a lo mejor no ser los únicos sancionados. Y entonces decidieron a lo mejor pues, correr un tupido velo y decir, bueno, aquí vamos a actuar solo por lo que se vio, o sea, por lo que salió en la tele, por lo que todo el mundo vio, y olvidarlo del túnel de vestuarios. Seguramente, si lo del túnel de vestuarios sale a la luz, los del Sporting no tienen únicamente estos partidos de sanción, no, y seguramente habrá algún sancionado más por parte del Oviedo, claro, ¿no? Pero, es que los comités, dicho sea de paso, y no es la opinión vuestra al respecto, ¿no? Pero yo me llegué a plantear si una vez acabada el partido, las sanciones que corresponden no son deportivas. Es decir, son como las de cualquier ciudadano en la calle, pero no de perderse partidos de competición, ¿no? Porque es que en realidad los partidos de competición es cuando hay lances del juego, cuando hay tarjetas rojas, cuando, no sé, es que en este caso ya se había acabado todo, ¿no? Y prácticamente yo no les eximo de responsabilidad, pero les estoy dando la responsabilidad que podría tener cualquier ciudadano que agrede a otro. Ahí estaba la Policía Nacional. No una sanción de perderte un partido o dos, sino la que corresponde como ciudadano, ¿no? Ahí estaba la Policía Nacional, que si emite informes y actúa de oficio contra alguien, pues imagino que tendrán que responder ante la justicia en función de lo que la policía afirme haber visto y presenciado. Lo que yo te decía es que... Pero, por esa regla de tres, si tú o yo saltamos al Molinón y le pegamos dos mamporros a alguien, a mí si me caen solo dos partidos de sanción, pues nada, no ya, lo puedo jugar igual, ¿no? Eso es como lo de la alcoholemia al que va en bicicleta, le quitan puntos el carnet, si no tiene carnet de conducir, ¿qué importa? Claro, a eso me refiero. El comité de competición se basa en lo que pone el acta. El comité de competición no ve cámaras de la vigilancia privada, no ve cámaras de la policía, simplemente se basa en lo que pone el árbitro en su acta, y si el árbitro no ve lo que pasa en una esquina, no lo refleja, queda impune. Entonces, igual por eso Babín no está sancionado, o Sangali no está sancionado, o Femenías, que algo habrá hecho para que hayan ido todos ahí a por él, tampoco está sancionado. Entonces, pero eso, a matizar, que el comité de competición se basa en lo que pone el acta arbitral, el árbitro ve lo que ve, o lo que le dicen que ven los asistentes, o el VAR, y luego, en función de eso, es el comité el que dicta los fallos, ¿no? Las sanciones. Manri. Vamos, a mí me extraña, porque si tiene que haber partidos... o sea, sanción de partidos al tratarse de estar en un ámbito deportivo, ser jugadores de un equipo de la liga profesional, etcétera, etcétera. Y que independientemente, que ojo, que a lo mejor aquí estamos hablando de estas sanciones deportivas y a lo mejor también caen algunas sanciones en el ámbito civil. No lo sé, independientemente de los partidos que te metan como jugador de un equipo de la liga, ¿no? Pero yo creo que en este caso, y bueno, me lo decía algún amigo del Oviedo, ¿no? ¿Tú crees que si hubo provocaciones por parte de los jugadores del Oviedo, con todas las cámaras que hay actualmente en un estadio de fútbol, no van a salir? Es decir, las peinetas, los cortes de manga, lo que todos interpretamos que era un corte de manga, bueno, pues ellos de Sangali dicen que es tocarse el brazalete, ¿no? Bueno, el resto de gestos, si realmente existieron, no van a salir. Pues uno también se plantea, es verdad, si actualmente las cámaras, ya no te digo en el verde, sino en el túnel de vestuarios también están. Con lo cual, cuando no vimos esas imágenes es porque no interesa que se vean. No sé, para bien o para mal. Porque están prohibidas. Están prohibidas. No sí. Yo creo que el comité de competición, perdona que tal, yo creo que seguro que vio las imágenes, aunque luego no decidan basándose en ellas, pero las ve como los jueces las ven también. Claro, no, pero es una prueba que no pueden aplicar a su sentencia. Claro, los jueces ven las imágenes, aunque no valgan para la sentencia, pero las ven. Para tener claro quiénes son los culpables, siempre, en cualquier juicio, donde hay unas imágenes. Pues aquí igual, se verían las imágenes, vieron lo que pasó y tomarán la decisión a tenor de lo que vieron. Estoy convencido. No creo que hayan hecho ningún favor al Sporting ni que haya ningún favoritismo. Estoy seguro que valoraron lo que pasó, lo vieron claro, porque la mejor cámara son los 30.000 que estábamos ahí. Y yo vi cuando se acabó el partido, vi cómo los jugadores del Oviedo, que ya lo llevaban premeditado durante toda la semana, porque yo lo seguí en Twitter, fueron a celebrar la victoria frente a la afición del Sporting, porque pudiendo haber originado un tema grave civil, porque no ocurrió nada de lo que podía haber ocurrido. Claro, Manrique, no solo con la afición del Sporting, si van al donde los banquillos, a la tribuna este o al norte, tal, vale, pero es que fueron a celebrarlo, donde saben, fueron a celebrarlo a un fondo sobre quién estaba, donde había 10.000 personas cuando el partido estaba finalizado, algo que llevaban premeditado ya de toda la semana. Por eso hay tuiters que lo demuestran. Entonces, bueno, a lo mejor por la vía civil también a lo mejor hay algún jugador del Oviedo al que hay que sancionar, ¿no? Por incitación a la violencia, claro. Es verdad que llegó a haber un poco de violencia, porque al final fueron dos tortas y dos patadas al aire. Fue todo lo que vimos. No hubo más. Pero podría haber sido mucho más grave si la afición del Sporting hubiera respondido a la provocación. Que gracias a Dios, la afición del Sporting estuvo a la altura. Muy a la altura. Nadie,
dicen que tiraron una zapatilla. ¿Es esto lo que nos pueden decir? Pues mira, se acabó el partido. Yo creo que el comité de competición lo cierra con dos partidos y olvidarse del tema. Y que el Oviedo siga con su historieta y con sus cosas de que somos un club que nos ayudan y demás. Y nosotros a lo nuestro, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que bastante ya, tenemos. Eso es. Ya sí. Es que ya entrar en la historia de los del Oviedo ya me parece que ya, pues ya sí. Es cansino, ¿no? Mira, lo comenté antes todavía en la tertulia que entré para Vince, mucho oviedista, también gente del Sporting. Yo decía eso, a ver, no tiene que ser noticia que no salte nadie al campo. No tiene que ser noticia que la afición del Sporting se comporte bien, como hizo, demostrando señorío y educación a pesar de las provocaciones, a pesar de la batalla campal que se lió en el campo. Pero es verdad que si saltan dos del fondo sur, van a saltar no dos, cuatro, seis o 14, van a ir a por los jugadores del Oviedo, tiene que salir la policía y hubiera sido palos para todo el mundo en ese momento. Y se hubiera liado una muy gorda que podía haber acabado en tragedia. Entonces, quiero decir, la incitación a la violencia que generaron los jugadores del Oviedo es una evidencia. No pueden ir a la cara de los ultras. No por ser ultras ni hay que defenderlos ni sí ni no, sino porque sabemos que son, digamos, la parte más violenta de la afición del Sporting, que dentro de su grupo hay algún violento controlado y conocido. Entonces, si esos saltan y van a pelearse a puñetazo limpio con los jugadores del Oviedo, ahí sí que sería una muy gorda, nos cierran el campo, puede haber heridos de jugadores. Es decir, eso es muy gordo y ellos lo intentaron. Yo no sé si era su finalidad intentar que saltara alguien para cerrarnos el campo. No lo sé, quiero pensar que no. Yo estoy convencido que sí, Juan. Convencido que sí. Si me permite, sí. Desde Oviedo están repitiendo en las redes sociales en los últimos días capítulos de derbis del pasado donde jugadores del Sporting celebraron goles en frente de sus... Pero celebrar goles es una práctica normal del fútbol. Pero es que es distinto, Óscar. Celebrar, sí. A mí no me vale. Cuando Toché hizo así con el brazalete, nadie saltó, nadie le dijo nada y no dijimos que había provocado. Lo celebraron a su manera, un empate y fuera. Pero esto era una vez acabado el partido, van a reírse a la cara de los radicales del equipo local. No, pero radicales no. De un fondo de donde hay 10.000 personas. Bueno, vale, es bien, pero fueron expresamente porque sabían personas. Que estaban ahí los Ultra Boys. Que luego además había otras 8.000 más, pero... Era lo que quería deciros, que como respuesta un poco a esos ejemplos, ¿no? Villa, y no te digo que ese gesto esté bien, ¿vale? Pero Villa, cuando marca un gol en el Tartiere en el año 2003, manda a callar la grada en el momento en el que mete gol en esa portería, ¿vale? En el momento en el que mete gol en esa portería. O Abelardo, cuando hace el gesto de marcar, está en el banquillo y se da la vuelta así hacia la grada, ¿vale? Esto, ¿por qué lo consideramos diferente? Y aquí cada uno, volvemos un poco a la teoría, ¿no? De que todos intentamos justificar a los nuestros y los nuestros tienen difícil justificación. Igual que lo del Oviedo puedes cuestionarlo, no puedes cuestionarlo. O sea, es incuestionable que nos pasamos tres pueblos y es incuestionable que no estuvimos bien, porque hay que estar por encima de estas cosas y tienes que asumir que perdiste el partido y el que lo gana tiene derecho a celebrarlo en el campo. Yo no tengo ningún tipo de dudas y que si tú no estás conforme con la celebración, como en cualquier otro partido cuando hay que levantar una copa, ¿no? El vencedor se queda en el Prado y el que si no está conforme o no quieres ver cómo tu contrincante celebra la victoria, pues te vas a los vestuarios, te olvidas de todo y ya está. Y luego si el que está celebrando en el campo es más o menos elegante, pues oye, pues que allá él, ¿no? Allá él, si da la imagen adecuada o no la da, pero desde luego aquí los que nos pasamos tres pueblos fuimos nosotros. Ellos pudieron haber sido más prudentes o menos, ¿vale? Y decidieron ser menos prudentes, pero desde luego no la entamaron a golpes con nadie, nosotros sí. Entonces, justificarnos en que es que nos provocaron, es que entonces en el ámbito civil justificaríamos cualquier delito por una provocación previa y no puede ser así. Hay que saber la desproporción que ellos celebran, de la respuesta, ¿no? Que en un partido no justifica que nosotros nos lanzamos a golpes con ellos. No sé, yo creo que en ese sentido nos equivocamos. Habría que reconocerlo y a mí, en mi opinión, creo que el Sporting ha actuado mal en todos los ámbitos. O sea, desde la primera decisión de no dar entradas cuando en la primera vuelta las recibiste, más allá de que tú ya avisaste que no las ibas a dar, pero me da igual, me parece un gesto feo, un gesto que demuestra cómo están las directivas desde aquella rotura o ruptura de relaciones de hace varios años. Pero fueron ellos. Quiero decir, Óscar, yo eso sigo defiendo, Si a mí me rompe, si a mí me dicen no te hablo más, pues no me pidas nada entonces. Tú no me hablas, pues no me pidas entradas. Y si no, declara que quieres volver a hacer las paces y volvemos a la normalidad. Estoy convencido
estoy convencido que si hay afición del Oviedo en el Molinón, el otro día el Oviedo se va a la esquina de siempre con sus aficionados a celebrar y no pasa absolutamente nada de esto. Para mí el primer error es de la directiva no dando las entradas, el segundo error es de nuestros jugadores no sabiendo aceptar una derrota, bajar la cabeza, irnos y dejar al que ganó el partido celebrarlo como quiera y que quede bien, mal o regular, pero que sean ellos, y tú te vas como un señor, ya que no has conseguido ganar el partido, pues lo asumes y lo aceptas. Y luego, el último error, es tanto por parte del club como por los jugadores implicados en la trifulca, que piden disculpas de una manera que me parece de aquella manera, ¿no? Lo que no se puede es pedir disculpas pero poner peros, claro, es el comunicado del Sporting, y lo que no se puede por parte de los jugadores es pedir disculpas a tus compañeros de profesión, a tus compañeros de equipo, a la afición, pero no le pides disculpas al jugador que le cascaste las galletas. Entonces, a ver, o pedimos disculpas o no pedimos disculpas. Pero si pedimos disculpas de cara a la galería, a mí desde luego no me parece bien. ¿Que se hace de forma estratégica para que la sanción sea menos? Pues a lo mejor, pero es que yo no entiendo. O pides perdón o no pides perdón. Eso ya lo primero. Y si pides perdón, pides perdón directamente a aquel al que más daño has causado, que desde luego, por supuesto, la afición también nos merecemos disculpas porque no merecemos ver cómo nuestros jugadores quedan de macarras para toda España, y bastante es la temporada tan deliciosa que nos están brindando como para encima ahora que no solo quedemos como un club perdedor, sino que quedemos como un club macarra. Por supuesto que la afición merecemos disculpas, por supuesto sí, que los compañeros que no participaron en la trifulca merecen disculpas, pero desde luego si te disculpas tendrás que disculparte con el club y con los jugadores a los que has agredido. Fíjate, no hemos hecho nada de eso y me fastidia mucho como sportinguista, pero tengo que reconocer que no solo no estamos bien en el campo y estamos perdiendo partidos, sino que además no hemos hecho nada bien en la última semana. Y el hecho de que ellos hayan estado más o menos provocadores, no voy a entrar ahí, pero no es razón suficiente como para justificar nada de lo que hicimos, porque no es justificable desde ningún punto de vista. Correcto, ahora es le verdad, pregunto a Álvaro, pero fijaos... Es verdad, tienes razón, que no es disculpable la reacción de los jugadores del Sporting, pero es que hay algo detrás, Óscar, es que no, y estamos hablando de que fue una batalla campal, no la vimos, yo solo vi, es verdad, una agresión a un portero, ¿no? Vi como un jugador de Sporting le propinaba dos manotazos y uno le lanzaba dos patadas al aire. Tenemos que reconocer que no hay una batalla campal porque los nuestros olmenan y los del Oviedo simplemente se defienden, pero no golpean, es decir, no. si a los demás les da por entrar en la misma línea que estaban los nuestros. Y los nuestros tenemos que reconocer que hacen lo que hacen porque no asumen la derrota y porque no asumen la temporada que están haciendo. Porque si el otro día, aun a pesar de perder el partido, el Sporting fuera líder, seguro que la derrota la asumimos de otra manera. ¿Vale? Yo creo, Óscar. Bueno, creo, Óscar. Yo creo que no. Yo creo que hay esos golpes. Déjame, Álvaro, que lleva sin meter baza un tiempo, Álvaro. Hombre, yo, por lo que se dice por ahí, batalla campal sí que hubo en el túnel de vestuarios. Otra cosa es que, claro, a la vista de las cámaras de toda España, que eso es en lo que yo digo, que hemos sido unos pardillos. Porque, primero, que no se debe hacer todo lo que se hizo, pero ya que lo vas a hacer, joder, y sabes la norma, que en el túnel de vestuarios está prohibido, esperaros en el túnel de vestuarios, coño. Que es que vale, más macarrismo todavía, te espero a la salida. No, pero joder, es que hasta eso lo hicieron mal. Sí, yo no lo hubiera hecho, pero coño, hazlo, joder, ten un poco. Es que no tenemos ni una pizca de picardía. Alguno la tuvo, porque hubo varios jugadores que no se metieron y se fueron a esperarlos al túnel de vestuarios, como Jurjevic, por ejemplo. Que para eso es muy cuco. ¿Eh? A que no se vio en ninguna de las cámaras, Jurjevic. Pero sin embargo, fue de los que en el túnel de vestuarios debió cascar el primero. No, y si te fijas, Cuellar les estaba diciendo muy calmado: no celebréis aquí. Ir al vestuario, en plan, ir para allá, campeón, ir para allá. Yo creo que Cuellar se lo dijo en ese sentido de, ahora, ir para adentro. Ir para adentro. Pero en todo caso, muy mal todo, ni dentro ni fuera, ni nada. No se puede exactamente permitir todo esto, porque luego al final todo trasciende y no puede ser una pelea callejera de barrio chungo y como perdimos, pues te vamos a canear al salir de las pistas, no sé dónde. No puede ser, y la imagen es dantesca, la del Sporting. Otra cosa es que la sanción nos parezca alta, baja, correcta, o no. Luego hay comparaciones también, que por ejemplo le han caído 4 partidos a Sergio León, el delantero del Valladolid, por una trifulca que tuvo con un aficionado del Sporting hace meses aquí en el Molinón. Yo no recordaba aquella trifulca, se vio en alguna imagen y le caen 4 partidos. Y él mismo hoy en Twitter, poniendo caras como de descojone
una vez que se supo la sanción de, claro, de dos partidos. A eso me refiero, que la sanción que nos cayó, vamos, es bajísima. Eso es lo que os decía yo al principio. Si entran, o sea, ves otras sanciones de un partido, de dos partidos, no sé, es que entonces... Pero es lo que pone el acta, Óscar, el acta puso que se enzarzaron de alguna manera o que le agarró un poco por la nuca y no, a ver, tampoco lo golpeó, no le dio un puñetazo en la cara, lo intentó, no llegó, pero fue una especie de agarrar la cabeza así, tirarte así, empujarte por la nuca, y Bertol es que ni le contactó, lanzó dos patadas voladoras desde su casa y no le impactó, pero claro, la imagen de 8 contra 1, que luego, por cierto, no se ha destacado nada, figuras como la de Gaspar, que fue el primero que se puso en medio, protegió femeninas hasta que llegó Figanda y dijo, llévatelo, y lo protegió de sus propios compañeros. O la de Mariño, que luego se vio algún vídeo por ahí, creo que de Movistar o de Gol, diciendo, chavales, ¿qué hacéis? Cabeza, como diciendo, parad ya, no, esto no es normal, ¿qué hacéis? Es decir, no fue todo el vestuario del Sporting, pero claro, evidentemente los exaltados. Borja, que luego encima fue empujado por la policía, que se vio otra imagen también, un policía nacional en pleno campo le empuja por la espalda, más lo que haya pasado dentro. Es que claro, como no sabemos todo, lo que queda claro es que es una imagen dantesca y es verdad que al primero al que tiene que pedirle disculpas es a la afición. Es a la afición del Sporting. Porque ahora, claro, todos hemos tenido coñas en plan, quedamos tal día con alguien de fuera, pero no vengáis 8, ¿eh? Ven tú solo. Y yo, vale, hombre, sí, que ahora... Sí, hombre, pero y de todas maneras es para reflexionar, porque como decía Óscar, esta temporada tan nefasta y es para después de esto, de verdad, que se vayan todos del primero, de los Fernández, que ya estuvo bien, y ya llevan añinos, ¿eh? de la imprenta al emporio que han montado al último. Yo creo que ya estuvo bien y que ya es para que de verdad que esta broma de ya duró bastante y que se vayan todos, de verdad, porque es para hacérselo mirar. Es verdad que esto ha sido muy mediático y demás, pero no hay que olvidar que esa rabia y esa leña hay que darla durante los 90 minutos, no después. No olvides que esta reacción la tienen después de la temporada que llevan hecha, después de que parece que a lo único que se agarraron era intentar ganar el derbi esta temporada, que como os decía estas semanas de atrás, no sé para otros aficionados, para mí no hubiera sido justificación ninguna, hubiera sido la pequeña alegría de ganar el derbi, pero para nada le hubieran cambiado la cara a la temporada por haber ganado el Oviedo, por lo menos en mi opinión, ¿vale? La temporada sigue siendo igual de nefasta aunque hubieran ganado el derbi, pero ellos se agarraban a eso y ni eso consiguieron. Es decir, perdieron el derbi una vez más. Encima ves cómo te lo gana el rival, que se asientan puestos de playoff. Y toda esa frustración fue la que hizo que, como no pudieron controlarse, empiezan a comportarse como delincuentes. Y es una situación que es tristísima, porque al final no solo demostramos esta temporada ser un equipo perdedor, sino que demostramos ser un equipo macarra. Es decir, no pueden dejar la imagen del escudo más pisoteada. Y yo recordaré esta plantilla, no solo porque estamos los 17 en segunda, sino, y además era una plantilla en la que yo creía y en la que en el verano defendía que era mejor que la del año pasado y la que creo que a nivel de condiciones tendría que estar mínimo peleándose esta plaza. Y resulta que nos tienen donde nos tienen y no conformes con eso, ahora salimos en los telediarios no por ganar partidos, sino por pegarse mamporros con el rival y por no saber perder. Y a mí eso me parece... Pero escucha, Óscar, y más que es que este macarrismo, perdona que te interrumpa, es que este macarrismo no es de ahora. Porque si te acuerdas en diciembre, entre David Gallego y Javier Rico y Javier Martínez, ya hubo macarrismo. Este macarrismo, si se transmite desde la dirección deportiva, desde el entrenador y desde la junta directiva a los jugadores, ¿qué esperábamos que iba a pasar? Es que, es que parece que está como instaurado el permitir dar un pasito más de lo cordial, del respeto, ¿no? Lo hemos visto con Javi Rico, con el propio Javi Rico, con algunos jugadores del vestuario. Alguno ha dicho ya que no sigue si sigue Javi Rico. Con Javi Fuego, claro. También hubo palabras mayores, con alguna... Claro, igual es que está institucionalizado ya, aquí vale todo. Y venga, si te enfades, puedes dar un mamporro a quien te dé la gana. Y creo que claro. Las formas y la educación están por encima de todo, y más cuando representan al Real Sporting de... Pues lo que vengo diciendo yo estos días, empieza por las directivas que no saben comportarse, termina por entonces por el director deportivo y el entrenador del momento, que tampoco supieron comportarse, Gallego con gestitos amenazantes a la grada...
entre un directivo y Gallego también hubo sus más y sus menos. Ahora los jugadores los que se lían a golpes. Entonces vamos a ver, esto, no sé, ¿vamos de sociedad civilizada? ¿O esto es un River Boca y esas imágenes que vemos del fútbol sudamericano que nos dan muchísima pena y que nosotros como europeos decimos, joder, por lo menos aquí somos más civilizados, ¿no? Lo que pasa en el campo sabemos dejarlo en el campo, todo el mundo tiene pasión pero tiene respeto, somos seres civilizados. No sé, yo creo que sí que lo somos. Yo creo que sí que lo somos. Y en esta ocasión, en lo que es este derbi, tuvimos mucho mejor comportamiento las aficiones que los directivos y que los jugadores. Pero es que un día como igual que yo no estoy de acuerdo en que se les hayan negado las entradas a los de Oviedo, también os reconozco que después, viendo la que se montó en el campo, agradecí que no estuviera allí la afición del Oviedo, porque imagínate la que se hubiera liado. O sea, yo lo que espero, lo quiero pensar que si está la afición del Oviedo no pasa nada de esto, porque hubieran ido a celebrar con sus aficionados. Pero si por lo que sea, en un partido con las dos aficiones en el estadio se lían a golpes los futbolistas, no quiero ni pensar qué puede pasar en el estadio entre las aficiones o a la salida. Entonces, por favor, tenemos que pedir un poco de cordura y un poco de civismo. Manrique, tú no estabas muy de acuerdo en lo que decía antes Oscar. A ver, la cordura, es verdad que los jugadores son gente joven y están a mil por hora, pero vamos, como cuando ves gente como el presidente de Oviedo, pues te das cuenta de que estas cosas pueden suceder. ¿Visteis el Twitter que envió después del partido? ¿Lo visteis? Uh-huh. ¿Qué os parece el Twitter de este personaje? ¿Cómo lo comentamos aquí el lunes en el programa, y yo lo insisto, lo digo todos los días, para mí es un ultra. Me da igual que ahora sea presidente. Es el clásico ultra que suelta barbaridades en Twitter, lo que pasa es que es presidente del Real Oviedo Club de Fútbol. ¿Cómo puede ese señor representar una afición y exigir nada y castigos al Sporting? Una persona así, que pone esa simbología ultra en un Twitter. Vamos, es que... Ellos dicen que hay un perro. A lo mejor el comité de competición al que tiene que sancionar, aparte de a Rivera y a Berto, es a ese señor también, que es el que rompe las relaciones unilateralmente hace 2 años y está sembrando odio desde las redes hace tiempo. Pero fíjate además el detalle, Manrique, de cuando rompieron relaciones. El único derbi que perdieron desde que han vuelto a subir al fútbol profesional, el único derbi que pierden, como no, argumentando que, bueno, había mucha cola en el baño y que había poco agua. Entonces rompemos relaciones. Como ultra que es. La directiva del Sporting, no la veo manifestarse en ese sentido. No sé si lo hacen bien o mal, pero sí sé quién la hace mal, y es la directiva del Oviedo, que lleva mucho tiempo pues buscando la bronca, pues. Cuando siembras vientos, luego recoges tempestades y pasan estas cosas en los campos, ¿no? Que eso no disculpa a los jugadores del Sporting, que se portaron fatal. Es verdad, no se puede agredir a nadie nunca, bajo ningún concepto. Pero es que cuando este tipo de gente en el fútbol, pues los Jesús Gil, ahora este señor, que no sé si está puesto por los mexicanos o por dónde está, pues claro, favores a la paz y a la paz social, muy poquita, ¿eh? Muy poquita. Pues la verdad que sí. Bueno, tienen que aprender, tenemos todos en general que aprender que estas cosas no vuelven a pasar, principalmente los protagonistas, los que agredieron, los que provocaron, los que la liaron y dieron un pésimo ejemplo, un montón de niños viéndolo, que luego seguro que el sábado, por cierto, hay otro derbi ahora, el domingo en Mareo, Sporting de Oviedo B. A ver qué pasa, porque pueden subir matemáticamente si empatan en Mareo. Esperemos que no se repita ni la provocación ni, por supuesto, la reacción de nadie, y que demos los sportingistas ejemplo de cómo se debe actuar, no como pasó en el derbi. Señores, nos quedamos sin tiempo. Un placer, como siempre, hablar con vosotros de fútbol, de lo que toque, siempre sin guiones, pero pendientes siempre de la actualidad. Hoy con Manrique Saras, con Álvaro Conejo y con Óscar Carcedo. Buenas noches. Abrazo fuerte y buenas noches. Hasta la semana que viene. Adiós, un abrazo.